Bien, nos queda 45 minutos. Yo creo que es tiempo suficiente. Si hay muchas preguntas, y como hay tres personas para contestar, sería conveniente si va dirigida la pregunta a algún ponente en concreto o es una pregunta general. Si hay muchas, lo que haremos, las agruparemos para que haya más fluidez entre lo que preguntáis vosotros y lo que contestan nuestros ponentes. ¿Quién abre el fuego? Bueno, aquí. Yo también tengo otra preparada por si no se animaban. Venga. Yo os la hago a todos, ¿no? Y la primera tiene que ver nuevamente con el registro, ¿no? Es decir, a mí me habéis convencido de lo importante que es el lobby y la labor que realizáis, pero yo supongo que el Banco de Santander no necesita acudir a un lobista profesional porque probablemente tienen inside lobby, ¿no? Tiene alguien dentro que directamente habla con el gobierno o con quien sea. Entonces, al final, si se abre un registro, os vais a situar vosotros, pero hay muchísimas empresas que probablemente van a hacer lobby y no se incorporen, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios tiene un registro en este caso, ¿no? O cómo incentivar que haya registro, ¿no? Esa sería una cuestión. Y luego la siguiente, que tiene que ver con esto, es si no hay registro, si no hubiera registro, nadie haría report, ¿no? Nadie haría información de con quién se reúne, ni para qué se reúne, ni cuánto cobra, ni nada, con lo cual no tendríamos una información clave, ¿no? Para conectar con la agenda pública y a partir de ahí establecer la trazabilidad de las decisiones, etcétera. Entonces, veo muy difícil el registro, pero si no hay registro, ¿para qué va a haber reports, informe? Y los códigos de conducta se convertirían en algo voluntario que luego podría no cumplirse, etcétera. Entonces, ¿cómo conectar todo para que al final tengamos unos códigos de conducta que se respetan, un control de los códigos de conducta, un report, ¿no? Si no hay registro? Sí, antes que contestéis, yo voy a hacer un complemento de pregunta. Yo que mi experiencia me dice que esto del registro, como históricamente se ha demostrado, no es muy útil, pero en cambio, como siempre la capacidad de rectificar sobre tus propias ideas es siempre conveniente, yo creo que distinguiría, a ver si estáis de acuerdo, el registro en el proceso legislativo, porque en el proceso legislativo se está formando la opinión. Los legisladores tienen de ver de los diferentes intereses en presencia cómo interpretan el interés general. Y, por lo tanto, sí que puede tener más sentido el registro en las cámaras, que al final son las que dan la legitimación pública en el proceso de decisión. Y, en cambio, otra cosa es si este registro, como antes se había preguntado aquí, tiene que llegar a todos y cada uno de los ayuntamientos en el cual, digamos, su capacidad, digamos, de formación. Hombre, también en sus ámbitos de competencias también las tienen, pero yo lo situaría a otro nivel. Gracias. A ver, mi opinión, en los 10 años que llevo estudiando esto, yo he pasado de creer en la regulación y de que se regule, y ahora mismo estoy casi en una aporía porque considero que no. ¿No? Que no es necesario, sino que lo que importante es trabajar contra la corrupción y concretamente contra el cohecho y el tráfico de influencias, ¿no? En cuanto a regulación. Insisto, siempre se ha querido regular el lobby como solución a la corrupción y eso es un craso error. Lo ligo al tema del registro. Benigno Pendas hace tiempo me lo preguntó y estoy en este supuesto grupo de trabajo al respecto. Claro, yo sí, y se lo he dicho a algunas personas de presidencia. El tema es ¿para qué? ¿Cuál es la finalidad del registro? Para mí esa es la pregunta clave. Si la finalidad del registro es luchar contra la corrupción,
para mí es ineficaz el registro. Por muchas razones. Primero, porque una empresa del IBEX 35 o el presidente de una compañía del IBEX 35 no necesita registrarse para hablar con el presidente del gobierno o con quien sea, ¿no? Dicho sea de paso, no voy a decir nombres, pero nosotros, y en mi caso concreto, yo trabajo para empresas del IBEX 35, es decir, sí tienen también consultores externos como complemento, ¿no? Segunda razón por la que el registro no sería útil si la razón es la transparencia, ¿no? Porque la materia, lo que decíamos antes, es muy difícil de regular. Todos los registros que se han ido copiando unos de otros, las características son decir para quién trabajas o si eres lobista in company, qué es lo más importante, porque también es que lo menos importante somos los consultores de la actividad. Yo he hecho el cálculo en Estados Unidos y el 30% es consultoría externa. El 70%, que es lo normal, es la consultoría propia dentro de las compañías, asociaciones que buscan representar sus intereses. Regular sobre el consultor externo es beneficiarnos a nosotros, ¿no? Porque al final el consultor externo, que es lo que está pasando en España, son los que están moviendo la regulación. Yo no soy partidario, pero lo respeto. Pero en el fondo es para legitimar su actividad, pero lo esencial no es la actividad del consultor externo, es la actividad de las organizaciones, ¿no? Entonces, es muy difícil una vez que dices, vale, yo puedo decir para quién trabajo o mi organización, Banco Santander, muy bien. Pero el siguiente paso es decir para qué estás trabajando y cuántos recursos destinas a eso. Bueno, y como la actividad del lobby es la capacidad de representar intereses frente al poder legislativo y ejecutivo, definición de la OCDE, bueno, esa capacidad de representar e influir incluye trabajo en los medios de comunicación, incluye un acto en una universidad, incluye muchas cosas que no es fácil, primero, determinar el criterio y, segundo, que me parece esencial para calcular la eficacia o ineficacia de una ley o de un reglamento, si lo puedo controlar y sancionar. Entonces, ¿cómo voy a controlar yo qué es lo que ha pasado en Bruselas? La gente no controla. Prueba de ello es que hace 3 años un chaval se le ocurrió registrarse 20 veces, poner que estaba invirtiendo no sé cuántos millones de euros en presionar Bruselas y todo era falso. Y estuvo 1 año y nadie lo controló. No pasó nada porque simplemente era registrarse. Pero es muy difícil controlarlo, con lo cual lo veo pues un poco ineficaz lo que dice. Es decir, si el objeto es la transparencia, si el objetivo es fomentar luchar contra la corrupción. Tercer elemento que decíamos, uniéndolo a lo que decía Joaquín, a ver, legislarlo en las Cortes Generales de España es un poco absurdo, en mi opinión, también por lo siguiente, por 2 razones. Una, porque tenemos la iniciativa legislativa de gobierno, y por lo tanto buena parte de la iniciativa empieza, es decir, un anteproyecto casi siempre, lo vemos ahora con una mayoría absoluta, empieza en el Poder Ejecutivo, con lo cual se hace muchísimo trabajo en el Ejecutivo. Ahora con mayoría absoluta yo casi, vamos, a los diputados les doy un abrazo, ¿no? Por su trabajo y por su respeto, pero al final el diputado de turno de la Comisión de Cultura y la Reforma de Propiedad Intelectual lo que hace es llamar al secretario de Estado de Cultura y preguntarle si acepta o no determinadas enmiendas. No nos engañemos. Y el segundo ámbito es la partitocracia en la que vivimos, ¿no? Como veis, son un poco políticamente incorrecto, pero bueno. O sea, vivimos en una partitocracia. Aquí quien manda son los partidos políticos. Entonces, ¿de qué me sirve registrarme si quiero fomentar la transparencia en el Congreso de Diputados, si lo importante es las reuniones que las empresas, grupos de interés tienen con los partidos, ¿no? Bueno, sé que doy más problemas que soluciones, pero es que creo que el debate es mucho más de fondo que registro si es registro o no, ¿no? Y creo que aquí en España se está limitando a eso. Entonces, ¿para qué sirve? Entonces, ¿dónde, en mi opinión, si estoy a favor del registro en el Congreso? Pues como un elemento más de participación, no de exclusión. Que vaya el que quiera y que todo el mundo lo podamos saber. A mí me da vergüenza que la gente, CEOs de compañías, de una empresa media, ¿no?, se emocione al ir al Congreso como si fuera ¿cómo lo has logrado? Oiga, que lo pagamos todos. Que es que tenemos el derecho de ir al Congreso de Diputados. Es que trabajan para nosotros. Es que si yo doy el 75% de lo que gano en el año entre lo que gana mi sociedad y lo que gano yo, pues oiga, por lo menos lo que quiero es poder ir al Congreso las veces que me dé la gana. Como lo veo en muchos otros congresos, como lo veo en el Reino Unido, como lo he visto en Estados Unidos y como ya lo veo en Francia. De aquí parece que es un privilegio ir a las Cortes, o aquí también lo he visto en la Generalitat, en el Parlamento.
Oiga, no, si debería ser lo más normal. Entonces, que sirva como un instrumento más de participación, porque si quieres acudir a una comisión en el Parlamento, o eres amigo de alguien, o eres periodista. Y aquí todo el mundo se hace pasar por periodista, porque si no, no entra, o es muy complicado. Entonces, dejémonos de tonterías. O sea, entonces fomentemos eso sí como elemento de participación. Que nuestras Cortes Generales sea el sitio verdaderamente de los ciudadanos, donde se les oiga, y quitemos muchas comisiones secretas que no lo son. Lo que pasa es que eso hace que algunos se sientan mucho más controlados, efectivamente. A mí me ha pasado que algún diputado me ha dicho, oye, mi jefe, mi portavoz de grupo me ha dicho que qué hago reuniéndome con empresas dentro del Congreso. O como me dijo una persona del gobierno, de un gobierno, en todos estos años, me dijo, por mí, el interés privado jamás debería entrar en las Cortes Generales. Mi tesis doctoral es de Derecho Constitucional, no me considero un ignorante. Me parece gravísimo. Hombre, si me lo dice el de Podemos, lo entiendo. Pero una persona que me diga que el interés privado, oiga, si vemos una democracia representativa, es que debería estar lleno de interés privado. Que quiera participar. Otra cosa es que extorsione, otra cosa es que sea un corrupto, eso es otra cosa. Pero el que participe, cuantos más mejor. Porque eso es una democracia representativa. Entonces, el registro, no como elemento de control contra la corrupción, sino como elemento de participación, y es mi opinión, y mis compañeros dirán si están de acuerdo o no, sí, pero no como elemento contra la corrupción. Contra la corrupción se lucha contra el sujeto pasivo o activo, pero en este caso es la función pública y los partidos y las fundaciones de los partidos. Ustedes vean, analicen. Manuel, tú estás haciendo un gran trabajo en eso. O sea, es impresionante el trabajo que hay que hacer ahí. Si al final la actividad del lobby profesional, estos son, insisto, a mí, mi compañía, mi organización, si se regula el lobby, pues incrementaremos nuestras ventas. Yo lo tengo calculado, porque me dará mayor legitimidad. Pero en el fondo es lo menos importante, porque el protagonismo no lo tenemos nosotros. No, yo yo muy rápido, además tomando como referencia lo dicho por David, totalmente de acuerdo. Sí que creo que con el registro, como con otras muchas medidas, están experimentando, porque estamos dando soluciones a problemas nuevos o que no los hayamos planteado previamente. Entonces, como modelo de experimentación, de validar qué funciona y qué no, yo creo que es un ejercicio muy saludable. Y se ha visto, y yo creo que además David lo ha comentado en su intervención, que por desgracia no están funcionando, por tanto habrá que ver qué otras fórmulas inventamos para dar solución a eso, que desde luego es un malestar existente, porque si no, no insistiríamos tanto sobre si regulamos o no esta actividad. Ya digo que como experimento me parece interesante y me parece útil desde el punto de vista ciudadano, que es en el lugar que me coloco, aunque soy consultora. Yo no tengo ningún problema que como consultora nos coloquen en el registro, y creo que por las conversaciones que tengo con mis clientes tampoco tienen mayor problema en que su nombre aparezca en el registro, salvo excepciones. Y además valoro mucho cuando hay grupos parlamentarios que ya existen y que lo hacen de esa manera, cada reunión que les solicitamos aparece en su web. Y me parece perfecto. Es un proceso de aprendizaje y es un cambio cultural para muchas de esas compañías, sobre todo las que están más en el IBEX 35, que les cuesta entender que no pasa nada porque se conozca que se reúnen con políticos. Solo faltaba. No pasa nada. Por tanto, desde el punto de vista ciudadano es donde yo veo el interés, que a lo que quiero llegar es a que eso que antes comentábamos, cuando se apruebe una ley, yo ciudadano pueda ver cuál es la trazabilidad y quién ha estado participando de esa ley. Y eso me parece un ejercicio muy sano, que estamos lejísimos de él, por supuesto, y que por tanto nos va a tocar experimentar muchísimo y fracasar muchas veces para llegar al modelo ideal en el que sintamos ese momento del gobierno abierto, ¿no? El libro de Rafa Rubio es una compilación de artículos muy bueno, de los cuales recomiendo muchos, pero plantea más problemas de los que soluciona, justamente porque la tecnología nos da respuestas que a día de hoy ni el Parlamento ni el Ejecutivo son capaces de resolver. Por tanto, la tecnología ha ido muy, muy rápido y una parte muy importante de la ciudadanía está muy avanzada en un proceso en el que nosotros estamos a años luz. Y cambiar eso nos va a costar mucho y fracasar muchas veces. Por eso, cada nueva iniciativa que surja, yo creo que es bueno que trabajemos con ella, y si hay que fracasar, se fracasa, pero al menos estaremos, yo creo que, más cerca de ver cuál es el modelo ideal. Bueno, yo en parte sí que lo pongo más en valor, y sobre todo por el perfil cambiante que pueden tener el Parlamento, ya sea el Parlamento catalán o el Congreso y el Senado a nivel de Estado. Como comentaba antes Carmen,
De aquí a dos años, la estructura o la estructura parlamentaria en España es de prever que va a cambiar y que va a haber un pluripartidismo que no hemos estado acostumbrados, ¿no? Entonces, eso, la existencia de un registro, pues igual va a haber que en sede legislativa va a haber una mayor actividad que la unilateralidad que hemos venido viviendo durante estos años con la política legislativa que lleva un gobierno en particular. Yo quería poner en valor también un poco la idea de cuando en el ámbito de consultoría, que trabajo yo, no en el ámbito de la asociación, normalmente, o mi experiencia es que cuando tú tienes un contrato de consultoría con una empresa, los procesos de verificación de buenas prácticas, de ética, de anticorrupción, de todo lo que hay que seguir para llegar a un acuerdo con una empresa para darle servicios, son muy amplios. Y eso es normal porque normalmente nosotros acabamos trabajando muchas veces con empresas internacionales, con multinacionales, que tienen unos protocolos muy estrictos, ¿no? Y ahí incide un poco en lo que tú has comentado, David, de la autorregulación. La autorregulación yo creo que puede ayudar, y ese es un buen ejemplo, que las relaciones, ya en el ámbito de la consultoría externa, que estén suficientemente atadas de una forma que se verifiquen que hay unas buenas prácticas. Y una buena forma de verificar es que tú estés en el registro, que te dé una marca y como una imagen de calidad o como quieras llamarlo, que igual no es todo lo efectivo que puede ser un poco lo que tú dices, Carmen, de experimentación, pero yo creo que es un buen complemento para iniciar una línea, ¿no? Y eso iba. Y por último, me ha hecho gracia lo que tú comentabas, David, de esta falta de cultura de participación. Y vuelvo a hablar de la televisión, del programa este de La Sexta Columna, que hicieron un experimento muy interesante, que era el periodista se hacía pasar por un ciudadano normal y contactaba con seis diputados. Y cuando contactaba con esos seis diputados, no sé si seis o siete, pero el cuatro o cinco los recibían, sin saber que era un periodista, ¿no? Entonces, eso demuestra la falta de un poco de esa cultura, que en España hablamos mucho de política, pero no nos involucramos a veces de la forma que podríamos, ¿no? Muy bien. ¿Más preguntas? Sí, sí. Y después allá. ¿Pero yo, no? Sí, sí. Hola. Y el otro, sí. Bueno, felicitar a los organizadores del seminario y yo en primer lugar da igual, no, que vaya. El privilegio de la edad, vengas. Gracias. No, yo en primer lugar agradeceros las ponencias que habéis hecho y a mí hay un tema que en cierta manera creo que está en el fondo y que no ha salido la palabra y que es el poder más que las políticas públicas, las decisiones, el poder. Yo soy funcionario de la Generalitat, responsable de calidad del Instituto Català de Sistemas y Servicios Sociales, y en el año 2007 se elaboró la Ley de Servicios Sociales actualmente vigente, y en el proceso de participación todas las entidades de servicios sociales estuvieron muy interesadas en que quedase muy explicitado todo tipo de principios positivos que debían de iluminar la ley. Coordinación, transparencia, ética, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente el gobierno los aceptó todos, porque a la hora de la verdad no existen los principios, existen los intereses. Y por lo tanto, es decir, yo todo este tipo de regulaciones, de autorregulación y tal y cual, y de principios, pues me parece muy bien, pero desgraciadamente funcionamos en un mundo real en el cual funciona el poder, funcionan los principios. Yo, como decía el compañero, que ya peinó canas, aquí había una cosa que se llamaba anteriormente los poderes fácticos, que eran el ejército, la iglesia y la banca, de los cuales quedan dos muy potentes. El otro, mira, resulta que el que más poder en teoría tenía, porque tenía la fuerza de la violencia, es el que menos problemas nos está dando. En cambio, los otros dos, mira que nos dan problemas, sobre todo la banca. Entonces, yo la verdad es que no tengo una pregunta clara a haceros, sino simplemente saber si realmente es, como decía el compañero, a ver las ailas.
lobbies, grupos de presión, de influencia y tal y cual, a verlos, haylos. Yo también pertenezco al sindicato y cada vez que queremos hablar, pues vamos a los grupos parlamentarios y nos reciben. A mí me hace gracia a veces que, lo que decían, hay veces que la gente se pone de comunión para ir al Parlamento. No, no, si te reciben, si no hay ningún problema, no hay que ponerse de comunión. Hay un aspecto que para mí, una cosa que sí que quería recomendar, debatir con aquel compañero de las gafas, que es que una cuestión es hacer lobby y otra cuestión es ser lobby. La plataforma de afectados por la hipoteca y otros movimientos sociales evidentemente hacen lobby, pero no son profesionales y evidentemente no están metidos por el ánimo de lucro, sino por un ánimo que la gente considera que es interés general. Y además están movimientos ciudadanos, no movimientos de grupos con intereses privados legítimos, sino en teoría se están aceptando porque representan intereses generales. Y con esto ya acabo. Como queda poco tiempo, ¿no? Haz tú también la pregunta, porque así la sentamos. Más que preguntas, eran unas reflexiones ya de toda la jornada, con lo cual intentaré resumirla. La primera es que comparto mucho la opinión, que es que muchas veces los debates que estamos teniendo aquí se van en cuestiones de regular cosas que no se pueden regular de por sí, ¿no? Como el poder, la influencia y demás, con lo cual, bueno, yo creo que hemos llegado ya a la conclusión, sino, bueno, que cada uno piense lo que quiere, que regular el lobby de por sí es una cosa que no es posible por todos los problemas que nos pueden generar, ¿no? Entonces, bueno, en relación con lo que se planteaba aquí, yo creo que se debe diferenciar entre la pretensión de regular el lobby con la pretensión de regular la profesión del lobista. Entonces yo creo que ganaremos mucho más pues aceptando que el lobista profesional, o como se ha llamado, ¿no?, los representantes de las relaciones de bla bla bla, son bueno, pues una profesión como cualquiera, que no plantearnos regular el lobby, que realmente tampoco se ha comentado, pero es que solo tiene cierta pues eficacia en sistemas pluralistas de representación de intereses. Entonces estamos, bueno, se ha comentado en la mesa que se está produciendo un cambio de modelo de representación de intereses. Yo creo que no es cierto, se está produciendo un solapamiento de dos modelos. El modelo más pluralista, ¿no?, que permite, bueno, pues que ustedes estén aquí, con uno corporatista, que es que ya lo tenemos. Y eso se relaciona muy, muy claramente en el que en España, en Cataluña también, se dan muchas experiencias de concertación social. Es decir, que sindicatos patronales, bueno, pues llegan a acuerdos en materia de convenios colectivos, etcétera, etcétera, ¿no? Y de alguna forma, bueno, el corporatismo en España y en Cataluña funciona mal o muy mal, pero ya están montadas las instituciones. Es decir, sabemos quiénes son las patronales más representativas, los sindicatos más representativos, como también pasa en muchos otros sectores, ¿no? Y en ese sentido nos hemos ido conformando un modelo que ya de por sí es bastante transparente. Que cuando se habla de que no conocemos a los grupos de interés más representativos, yo les invito a que vayan a la web del Congreso y miren las comparecencias en las comisiones. Es que ahí sale. ¿Que no salen todas reuniones varias? Seguro. Les invito a que vayan a la web de todos los ministerios y vean quién forma parte de las comisiones y de los organismos. Es que sale, porque por ley está así. Les invito a que vayan a la Ley de Participación Institucional de Galicia, de Castilla-La Mancha y demás, porque ya tenemos leyes de participación institucional. Entonces, que no es todo lo transparente que quisiéramos, no, pero ya dentro de sí mismo sí que podemos tener cierta pues, información. Y termino con dos ideas, si me lo permite el chair de la ponencia, que es que una de las cosas o de los temores con los que yo venía era la identificación entre la corrupción y los lobbies en general, ¿no? Yo creo que una de las cosas que bien ha hecho ha sido el, bueno, no se les conocía y no solo pues han hecho eso, sino decir que tampoco son tan malos, ¿no?, y que no incurren eso, con lo cual ya el tema un poco de la ponencia, que la representación de intereses no comporta la corrupción, ¿no?, y mucho menos debates penalistas o penales, sino que es una función propia de las democracias. Y ya termino con una cosa, que es que para dar forma a todo esto, no sé si tenemos que empezar a plantear si se tiene que regular o pensar en la regulación de la oferta, es decir, de grupos de interés
de los lobistas o de la demanda, ¿no? Que creo que aquí se ha comentado, sino creo que el anterior ponente. Yo creo que es más fácil que pedirle al diputado de turno que te dé la lista con las personas con las que se reunió, que no pedirle a Microsoft que te diga si se ha reunido con tal, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar más en los debates de los 90 sobre la acomodación de los intereses por parte de las instituciones, que no pedirle a la sociedad en sí que te diga lo que participa o no. Añado la pregunta, porque está un poco a caballo de lo que se ha hablado. A mí en la intervención de antes de Rafa, la verdad es que me ha gustado mucho. Yo había tenido ocasión de participar en los dos primeros años de elaboración de del proyecto de ley de transparencia aquí en Cataluña, la pasada legislatura, que quedó a medias y esta vez, esta legislatura, pues se empezó como ponencia conjunta y eso es lo que ahora está en trámite. En esa ocasión también empezó con una hoja en blanco y la verdad es que chocaba mucho la reacción o las posiciones iniciales de las fuerzas parlamentarias sobre la regulación de los lobbies. Ahí había un discurso muy claro de las fuerzas de izquierda, y cuanto más a la izquierda, más claro, de la necesidad de regular los lobbies, desde una concepción de malos de la película, evidentemente, había que regularlos porque son los malos, y muchos recelos desde la otra perspectiva a su regulación, pero precisamente porque la interpretación sobre qué era el lobby era exactamente la misma, que es una interpretación muy restrictiva de lo que es realmente el lobby y por lo que hemos podido ver hoy aquí, ¿no? Con lo cual, eso demuestra que probablemente la solución que se ha llegado con el texto que ahora empieza su tramitación, ya con un texto articulado que asume la necesidad de regular un registro, pues no será necesariamente la más eficaz, aunque pueda ser necesaria. A mí me ha gustado, por eso decía, la intervención de Rafa Rubio señalando eso, que más que regular el actor, probablemente lo que hay que regular es el verbo. Y por eso y tiro el hilo de la necesidad de la trazabilidad de los proyectos normativos. Allí yo estoy completamente de acuerdo, pero también creo que debemos aceptar que se ha puesto todos los focos en relación a la trazabilidad en un determinado momento, en la trazabilidad en el proceso parlamentario, que está muy bien, pero que ahí buena parte del trabajo ya está hecho. ¿Cuál es, por lo tanto, la única posibilidad, o cuáles son las posibilidades de modificar un texto que llega al Parlamento, pues en función de las mayorías? También es cierto, en un escenario de más fragmentación parlamentaria, pues habrá más posibilidades de modificar textos en sede parlamentaria y, por lo tanto, a lo mejor la trazabilidad en sede parlamentaria será más relevante. En un contexto de mayorías, de bipartidismo, de mayorías más significativas de gobierno, los textos llegan hechos de gobierno y, por lo tanto, la trazabilidad, donde sería importante, es en la fase de preparación del texto, en fase gubernamental. Y ahí reconozco que creo que está todo por hacer. ¿Cómo hacer que la transparencia, incluso en agendas públicas, llegue al momento originario de elaboración de los textos, donde pueda saberse, en el momento incluso de aprobar esa ley, cómo nació esa idea originaria que al final acabó incluso inmutable a lo largo de todo el procedimiento, pero alguien la concibió a raíz de una reunión con alguien que, con todos los respetos y con toda la legitimidad, defendía unos determinados intereses. Y ahí no estamos llegando con los focos de la trazabilidad. En cambio, estamos poniendo mucha más luz en la trazabilidad de las enmiendas que podrá presentar un grupo parlamentario cuya eficacia discursiva será la que será, pero material, en cuanto a posibilidades de modificar el texto, tiende a cero. Digo eso con la lógica, además, de que a lo mejor la fragmentación, la ingobernabilidad la que nos lanzan las encuestas últimas electorales, a lo mejor hace que esa trazabilidad cada vez en sede parlamentaria sea pues más relevante, ¿no? Pero por el momento yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo para enfocar donde realmente es determinante la marca, la huella de los lobbies.
para complicarlo más, a lo mejor le podríamos preguntar al profesor Antón Costas si en este origen del mundo, el origen de la norma en la frase previa parlamentaria, a lo mejor viene más a partir de una proposición de un think tank que no se quedaría registrado que no de un lobby, pero esto solo quería complicarla más. Bueno, de hecho, en el registro de transparencia de Bruselas, en las cinco secciones que hay una de think tanks, ¿no? Es curioso, me permito de los comentarios, ¿no? Respecto y también por hacer debate, ¿no? O sea, cuando hablo de cambio de paradigma, paradigma es un término científico y que lo que hace es que das un cambio, pero no es de 1 a 0 o de 0 a 1, sino que efectivamente vivimos en dos modelos, ¿no? O sea, donde estamos, en mi opinión, dejando al anterior y cambiando hacia el nuevo, ¿no? No he afirmado que efectivamente el otro modelo, al contrario, se ve en el día a día o se ve, por ejemplo, ahora con la COE, con la reforma de todo el tema del empleo, pues se ha visto, ¿no? El papel que tienen aún las organizaciones, que en mi opinión, como todo es discutible, insisto que creo que venimos de una herencia de sindicatos verticales, ¿no? Y la COE y cualquier patronal, Fomento del Trabajo probablemente no tanto, pero otras entidades están en una verdadera crisis institucional interna, donde nadie se siente representado, ¿no? Hace poco una persona de la Junta de la COE me decía que hace 8 años pidió las cuentas y fue expulsado. Nunca se habían pedido las cuentas, ¿no? Eso ya te dice todo, ¿no? Después, en cuanto que sí hay ya transparencia y participación, coincido en que yo, en mi opinión, sí hay una evolución. Hace unos años era imposible, pero no le doy más de 5 años. O sea, es como, igual que el presidente Obama, el primer memorándum que firmó fue la Open Government Act, donde hizo la transparencia, participación y colaboración. En España vivimos de ese eco, no le doy tantos años. Y lo que has dicho tú, lo uno, porque cuando estabas hablando he pensado, bueno, transparencia. En los procesos de iniciativa legislativa de gobierno no hay transparencia. O sea, es muy difícil conseguir el anteproyecto de ley. Y ahí empieza la corrupción. Vamos a cosas muy concretas. Intenta conseguir el informe o el dictamen del Consejo de Estado sobre determinado proyecto de ley. Pues no lo consigues, no lo publican. Entonces, ¿qué hace la gente? Siempre tiene alguien un amigo. Ah. ¿Lo hace el Consejo Económico y Social? Pues depende, no hay criterio, generalmente sí lo hace, pero lo hace un mes después. ¿Qué calidad democrática tenemos? ¿Qué transparencia hay? ¿Qué posibilidades de participación? No, es que si no va a haber gente que quiera influir, pues qué bien. Mal asunto, si no nadie quiere influir, ¿no? Entonces, en el proceso de aprobación de una ley, en la fase de anteproyecto, en el Poder Ejecutivo, es muy, muy limitada, ¿eh? Muy limitada. Y no hay reglamento al respecto. Y eso sí que fomenta la corrupción. Aquí pasa y también pasa en Bruselas. Para mí, la parte más oscura de Bruselas es el Consejo. El Consejo de Europa no ha querido entrar en el registro. Sí el Parlamento, sí la Comisión, pero no el Consejo. Las decisiones de los gobiernos que mandan mucho. O sea, ahí nos jugamos mucho. Y ahí no hay. Y entonces, ahí hay corrupción y hay agencias de relaciones públicas que están cobrando corruptamente por informes o por el primer borrador a lo mejor 100.000 euros. Eso es fomentar la corrupción. Pues mejor que desde el inicio todo el mundo vaya viendo los procesos, se vaya publicando y el que quiera y pueda participar, que participe. Es mi opinión. Y volviendo un poco, yo creo que a la tendencia, insisto, en España el poder legislativo, o sea, lo importante, la corrupción se da donde hay más poder, siempre. ¿Y quién tiene más poder? ¿El poder legislativo o el ejecutivo en España? El poder ejecutivo y los partidos políticos a día de hoy. Entonces, más bien, creo que tenemos que hacer el esfuerzo todos como sociedad de buscar mecanismos de transparencia y participación en el poder ejecutivo y en los partidos. Esto es la gran tendencia de transparencia que se ha hecho en las Cortes Generales de España, donde ahora yo ya sé, mis amigos diputados, la hipoteca que tienen, lo que ganan, entre comillas. Yo lo que quiero es lo que hace el partido político y cómo se divide y distribuye el dinero y en qué se lo gastan, porque es dinero de todos, sino que sea financiación privada. Eso me preocupa mucho más que lo que haga un diputado que al final, insisto, en España, ¿no? Lo que hace, y aquí en la Generalitat, digo, aquí en el gobierno catalán, es lo mismo. Y no es porque sea malo, es nuestro proceso constitucional, nuestro sistema de decisión. Pues el diputado no decide,
Más aún, si se sale fuera del partido se le multa, ¿no? Se le sanciona. ¿No? Bueno, pues no. Entonces vayamos a los focos de poder y de decisión, partidos y poder ejecutivo. Lo otro, pues yo creo que al final es un elemento más y es importante también, pero no es ir a la parte esencial de que afecta a la corrupción, ¿no? Es engañarnos. Y algo hay de eso, en mi opinión. Es muy fácil ir a los diputados o al Parlamento catalán y vamos a ver ahí, pero ahí las decisiones se toman en un porcentaje mucho menor que en la realidad. Por rematar esta idea, absolutamente. Trazabilidad desde el principio hasta el final y, evidentemente, en los focos donde más poder hay y donde hay más opacidad es donde más necesaria es. Totalmente de acuerdo. Lo vinculo también al comentario del señor Amarillo, que hablaba del poder. Sí que hemos mencionado ese divorcio que ha habido entre la parte política y el poder y que ese espacio lo ha ocupado la empresa y lo han comprado los mercados. Hace mucho tiempo, no es una tendencia, es una realidad con la que convivimos y que justamente es lo que justifica el argumento en el que hablamos de transparencia e insistimos en la idea de esa trazabilidad. Hacías el paralelismo con Ada Colau y yo, stricto sensu, no soy lobista. No es que quiera renunciar al término, pero en verdad yo no represento intereses. Yo preparo a las empresas que vienen a mi compañía para que estén en la mejor situación posible, para que tengan la mejor estrategia posible y el mejor relato posible, para que ellos directamente defiendan intereses. Esa es una posición de mi empresa, de Llorente y Cuenca, porque entendemos que la idiosincrasia política española no le gusta demasiado los intermediarios y decidimos que damos un paso atrás y, salvo excepciones, no nos sentamos en la mesa del político y dejamos que sea la empresa, nuestro cliente, quien lo haga y quien tenga esa interlocución directa. Luego, estricto sensu, yo no soy lobista. Lo que pasa es que yo no voy a entrar en ese debate más allá del hecho de que si Ada Colau o cualquier movimiento social hacen lobbying, para mí son lobistas. Y no pasa nada. Lo bueno y donde dejaremos de ver ese recelo y ese enemigo o ese lobby del malo es cuando entendamos que el ejercicio de la participación política es un ejercicio legítimo. Venga de quien venga, si se hacen unos canales que están establecidos ya per se y que son los canales que van a hacer y van a permitir que esa creación de la normativa, que esa creación política no se haga desde la fuente única que toma la decisión, sino que esa fuente que toma la decisión ha hecho el esfuerzo de contar con todos aquellos que tienen algo que decir en ese sector. Eso, que es sano, legítimo y muy valorable para una democracia, es a donde tenemos que ir. Ese es el escenario en el que el político no sienta pudor de sentarse con los intereses privados o los intereses sociales o del tipo que sean y que eso se pueda contar luego. Y después hay una decisión en la que cada uno de nosotros decidiremos si nos gusta más o menos, pero de suyo yo creo que es el camino, el lugar en el que nos tenemos que ver. Y todos ellos, si están participando, están haciendo lobbying y desde mi punto de vista son lobistas. Bueno, iba a dar un poco la réplica, pero Carmen lo has hecho mejor de lo que iba yo a comentar, precisamente del tema de la plataforma de afectados a la hipoteca. Igual la precisión de que, aunque tengan a nivel de opinión pública, desde luego, todo un apoyo y una justificación en defender la posición de este grupo en particular, yo no creo que sean interés general. Yo creo que son unos intereses más amplios, pero también en esos intereses estará, o en su caso, en este caso particular, lo que es el sector financiero, que también en un proceso de toma de decisiones también tendría que tener voz, ¿no? Yo no hemos hablado, y va un poco relacionado con esto, con la idea del lobby ciudadano. El lobby ciudadano entra en esa desigualdad que hoy se ha hablado y que Rafa Rubio ha comentado hoy, de los poderes fácticos y su acceso y sus medios para influenciar. Las tecnologías de la información, sin duda, estamos viviendo un momento apasionante precisamente por eso, porque ayudan a que haya una equiparación de poderes, pero sí que ayudan a influenciar. Y un ejemplo es Podemos, y un ejemplo es la plataforma de afectados por la hipoteca, o plataformas para llevar a cabo medidas de presión, como Change.org, que ahí, a ver, si quieres que pinte en tu calle, pues igual no es la mejor plataforma, pero sí que es verdad que ahí hay un canal muy importante. Y luego un poco con lo de la huella legislativa, ¿no?, que estábamos hablando, yo veo sin duda que un registro
de lobistas, si esa es la única iniciativa para regenerar democráticamente y para luchar contra la corrupción, es una cuestión pues que no sirve de nada. La ley de transparencia, veremos cómo funciona tanto a nivel de Generalitat de Cataluña como a nivel de la ley que tenemos aprobada a nivel estatal, porque es fundamental el tema de los recursos que tenga. Pero también es fundamental la cultura que haya para esto, ¿no? Y yo antes en la comida he tenido la ocasión de comentar que todo el conflicto que ha habido estos días y que va a haber, seguro, que va a ser una batalla apasionante con el tema de Uber, de plataformas peer-to-peer que están facilitando que la gente comparta vehículos, ¿no? Yo, a mi nivel, he estado implicado en esto y estoy siguiéndolo y haciendo un ejercicio de derecho comparado estuve buscando qué hay en otros países, ¿no? Y encontré que en el estado de California pues se ha regulado y hay una coexistencia. Pero lo apasionante de esto es que está todo publicado. Está todo publicado y está el organismo equivalente de transporte, que podría ser el Instituto Metropolitano del Taxi, a nivel de Cataluña. Tú entras y ves quién ha participado, de qué se ha hablado. Todo esto tiene un valor enorme, pero ya a nivel documental, pero a nivel también de transparencia, ¿no? Y bueno, esta era un poco mi. Muy bien. Bueno, aún hay tiempo para una última pregunta. Pues abuso yo de mi condición de moderador. Es que hemos hablado de los. ¿Cómo creéis que recibe la administración al nivel que os movéis? O sea, no solamente legislativo, sino en el nivel ejecutivo. ¿Cómo habéis encontrado, desde resistencias, cambio, esto, cómo las diferentes administraciones han reaccionado ante vuestra presencia y vuestro trabajo? En mi caso, en mi experiencia, lo vemos vinculado al cambio generacional. Gente que está en torno a los 30 y los 40, lo entiende, lo comparte y además lo valora, piden que vayamos y más mayores de eso pues lo ven un poco raro y ahí va a depender un poco de la persona, pero sí que creo que hay un cambio generacional que es interesante de estudiar y que lo encuentras en cada uno de los ministerios y en la propia Moncloa y ese cambio generacional yo creo que hay que utilizarlo de la mejor manera posible, ¿no? Antes de que se malen, ¿no? Por la fuerza del poder que antes comentábamos, pero sí que es cierto que yo creo que eso es interesante y hay que reconocerlo también. Pues también doy formación a la administración pública de estos temas, ¿no? Justamente la semana pasada en el INAP pues eran 40 personas de la administración, ¿no? Y me suelo encontrar en los grupos y ya en mi experiencia personal, lo que pasa es que en la formación es más fácil descubrirlo porque te lo cuentan, ¿no? Y te lo dicen. En realidad me encuentro tres tipos de personas o tres tipos de perfiles, ¿no? Y todas muy comprensibles. El primero es el de la sospecha, ¿no? El primero es el que, de entrada, si ya vienes a defender a una compañía, a un interés privado, ¿en qué me vas a engañar, ¿no? Es un poco la sospecha, el miedo, ¿no? Justificado, yo siempre digo, si eso lo piensa es porque lo ha sufrido, ¿no? Pero también demuestra inseguridad, ¿no? Inseguridad pues por falta de conocimiento, inseguridad porque no tendrá recursos para contrastar si lo que me vienen a contar es verdad o no es verdad, ¿no? E inseguridad también porque por el mal hábito que a lo mejor ha habido antes del compadreo y había que atenderlo porque sabíamos que era amigo de mi jefe, etcétera, etcétera, ¿no? El segundo perfil que me he encontrado es el de el celoso del interés general, ¿no? que menos mal, pero interpretado ese celo como yo velo por el interés general, no quiero saber nada de los intereses privados. Es decir, ya no es tanto la sospecha, sino la seguridad de que el interés privado está en contra del interés general. Por lo tanto, no debo verlos. Y más aún, hago gala de que yo no recibo, ¿no? Y si lo recibo, en la medida que sea más duro, en esa medida lo hago mejor, ¿no? También con cierto desconocimiento porque, claro, al final yo me dediqué 4 años a estudiar filosofía y después me di cuenta que el mejor trabajo que podía tener era trabajar en McDonald's, pero bueno, con el tiempo también me sirvió para pensar más las cosas. Y una de ellas es pensar en qué es el interés general, porque en alguno con más confianza que me dice, mira David, yo defiendo el interés general,
así que esto nada, ¿no? Digo, bueno, ¿y qué es el interés general? O sea, que te felicito porque eres más que Dios. Porque si tienes la capacidad de saber cuál es el interés general, efectivamente ahí sí que los lobbies no tienen ningún sentido, ¿no? Pero es que lo difícil es velar muchas veces, sobre todo en temas muy técnicos, qué es lo mejor para la sociedad. Y entonces lo que necesitas son inputs, opiniones que te puedan dar esa sensación. Pero me encuentro ese segundo perfil muy celoso del interés general, pero que se cree con la capacidad de verlo fácilmente. Y en tercer lugar, también lo veo, gente muy celosa que ha sido astuta y que ante la escasez de recursos pone a trabajar al interés privado o a la sociedad. Oye, como no tengo recursos, ayúdame. Muy bien, tú me dices esto, pues preséntame un informe de tal. Pues, oye, vamos a hacer una política pública sobre tal. Pues vamos a abrir una agenda pública donde todo el mundo pueda participar, pero necesito la ayuda tal, 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 tal. Eso también, ¿no? Yo siempre creo que, por ejemplo, en los temas de empleo, ¿no? Una de las razones por las que no levantamos cabeza es porque los gobiernos creen que lo van a solucionar ellos, ¿no? Estoy convencido, porque lo he vivido. Es decir, no ponen a trabajar a la sociedad civil o a las empresas mucho más para que fomenten el empleo. Son ellos, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de que tanto el Partido Popular como el PSOE en las elecciones europeas, o recientemente lo pongo, no a los dos candidatos principales, sino del grupo, a los dos les he oído decir: quiero que la ciudadanía nos reconozca como el partido que les ha sacado de la crisis y del desempleo. No, señores, a mí este partido no me va a sacar de la crisis, me voy a sacar yo, cada ciudadano, y el Estado me va a ayudar, pero no es usted quien me saca, ¿no? Entonces, esa visión de que es el Estado quien lo tiene que hacer todo hace también que el que lo ve de otra forma, sino que dice, oye, yo necesito hacer política pública con la sociedad civil, sea mucho más abierto. Sí, bueno, precisamente lo que decía David, yo empieza a ser reconocido en un sector concreto que hay un ministerio que cuando le vas a ver te mandan deberes. Y la verdad es que casualmente me toca ir a menudo y es bastante duro, ¿no? Porque, bueno, duro para mí, que me llevo un montón de deberes para casa y bronca de tu jefe y bronca de trabajar para la administración, claro, para recoger. Sí, no facturo. No, sí que es verdad que yo mi experiencia, igual también es que la experiencia comparada con Carmen y David, igual mi experiencia es más corta, pero mis relaciones o mis encuentros con la administración, con el poder legislativo, han sido en la total normalidad. Y siempre salgo con la idea de que hay grandes profesionales, que esto es muy criticado, el clima político que tenemos de poner en duda todo el sistema, pero veo que hay gente muy válida, ¿no? Quizás lo que me he encontrado más son prejuicios, pero no por el rol que puedo desempeñar, sino por el tema que voy a hablar, o los intereses que voy a defender. Y es eso, ¿no? Yo creo que cuando vas a una reunión con un stakeholder público, yo siempre voy con una agenda y identificando cuáles son los temas que vamos a hablar. Si en esa fase previa no informo, pues seguramente igual hay un conflicto en la reunión, pero en el resto siempre ha sido normal, ¿no? Muy bien. Pues molt agraïts tothom per haver... He vist que tothom ha estat molt atent. Espero que hagi sigut, diguem, útil per vosaltres. I tornant a agrair, abans no he agraït a l'Oficina Antifrau de Catalunya, diguem, l'organització, i per tant, encara que sigui al final, ho faig ara, al director del curs, i gràcies a tothom. Bona tarda.